Wow, ya no tengo dónde escapar, qué rollo. ¿No te puedes explotar algo? Casi lo mismo. Ya, ¿cómo la llevas? Ya. Gracias. Aquí puedo quemar esta volada. Vamos a hacer eso. Ok, a ver qué nos da. 20, está bien. Pensé que era como un lobo que sonaba de repente. Qué rollo con mi vida. Sí, a mí también. Voy a apagar esas cosas por si acaso. ¿Un campamento? Creo que sí. Simón. Está temblando un chorro esta sujeta. Eso no está chida para los frames, loser. Ya bájale. Otra vez hervidos. Vamos a ver qué es este viejito. Está más interesante que el pasado, porque el pasado no está tan interesante, pero... Rey, estoy diciendo que es un problema no eléctrico. Ahora, Alex. Tiene pinta de ser un problema eléctrico. ¿Tú crees? Oye. Vaya. ¿Quién es esta monada? Es guapa, ¿eh? Muy guapa. Es su hija, Alicia. 14 años y es más lista que tú. Oh, por Dios. Pedófilo. Ya ha salido del padre. Oh. Dale esto al mérito. Sí. Vale, voy a mirar esto. Debe ser eléctrico. Neta, ¿por qué? ¿Por las chispas? Salió el padre, qué bueno. Bueno, estaba en el lago, pescando un rato a medianoche. Grim, hay que cerrar las escotillas. Ahora estoy contigo. Estaba en el lago. Y esta cosa sale del agua y se acerca hacia mí. Entonces le di el beso al estilo de Glass. Wow. Te sacas de apuros 9 de cada 10 veces. No dormí en una semana. Y desde entonces no he bebido ni una gota. Nos vemos en la cena. Así que era sobrio el sujeto. Interesante. Oh, por Dios. Vamos a hacer la secuencia adicional. Gracias. Dr. James Whitmer, relleno 15, toma 3, acción. Bien, agárralo con fuerza y abrale la tripa así. Corta. ¿Va a volver? Voy a poner un arqueólogo de fama mundial. No mato especies raras de especies. Sales un pez, no pasa nada. Ya sé que es un pez, todo bien, ok. O sea, bien en Aquera, nos están diciendo aquí. Y todavía están grabando 1080 y Interlace no está tan chida. Se supone que enseña cultura sama y no hacer la cena. No te ofendas, Jonah. Es lo que quiere el público, Dr. Whitman. Ya lo sabes. Sé que encontramos lo que buscamos. Necesitamos esto. Venga, desde arriba. Arre. Arre. Mendigo doctorcito. Vamos a parecer que parezcas. Gordon Ramsay es muy buen, chef. Gordon Ramsay. Rey. Toma 4. Ok. Ahora toma un firme grip. Slice him down the belly. A ver, ábrele. He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria. Algo me dice que Yamati está en el Triángulo del Dragón. Me acuerdo cuando encontraste eso en la exhibición. Tuviste enseñarse lo vestido en un pijama como pingüinos. Tenía 5 años, fue mi primer hallazgo. Sí, tienes un gran instinto de desconfiar más en él. Así sea siempre mi padre. Era un hombre que confiaba en su instinto. ¿Se murió? Sí. Creo que sí. Para bien o para mal. Estaría muy... Sí, creo que sí se murió. Por lo que están diciendo. Nos acercamos a la tormenta. Bien. Pase lo que pase. Lo separaremos.
Superheroes. Ya. Ya. Ok, ahí está, ya descansamos, nos comimos la cena. Vamos, Lara, con trivia. Cálmate, tus amigos cuentan contigo. Lara, ya, bájale. Hay ratos aquí, no podemos agarrar más balas. Ya te acostumbrarás. Es una locura. Creo que tenemos que tumbar esa cosa. ¿Se puede? No sé si se pueda. Sí. Okay. Ahí está uno. Nos podemos librar de ese. Okay. Podemos librar de este y luego de este. ¿Ya eran todos? Ha de estar uno por arriba, pero bueno. Hasta que lo veamos, por aquí hay uno, ¿no? Agarrar las flechas. Y tenía municiones también de flechas. Apagar esa luz. No hay nadie acá. Ahí parece que había alguien adentro. Bueno, se veía que alguien estaba adentro. No sé qué tan cerca esté. A estar por acá arriba. Ok. Ahí está uno. ¿Por qué cambié el ángulo? No cambies de ángulo si no te digo. Esta cosa no sirve. Agarramos a este. Más flechas. Ya está llena, ok. Ok, más piezas. ¿Por qué cambias de ángulo? Ahí está. Ok. Antes que pase por acá. Ya eres el único. Ahí está ya. Ya es el único que sobrevive, ¿o qué? Ahí, parece. Mate toda su gente. Sí, parece que aquí no hay nadie. ¿Qué es esto para escalar? No, ok. Las escaleras, parece que antes de este lado. Ah, bueno, pues sí, está esto. Flechas ya no podemos agarrar. Ok. Tratar de poner esto. El búnker de la Segunda Guerra Mundial, japonés. Ok. Más municiones que ya no necesitamos. Y acá ya no hay nada que podamos agarrar. En el arrefuga, pues. Ay, Dios. Por aquí, oh, hay alguien. Las líneas. Ok.
A ver, ¿qué aquí? El libro, para bien o para mal, sigo siendo el padre de Matías. Si voy a estar atrapado en esta isla, al menos tengo el mejor trabajo posible. Ahora sigo al padre de Matías, no soy el padre de Matías. Me llama suprimir Solari. 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 Puede que Matías esté loco, pero es interesante. Inteligente y peligroso, sabe cosas acerca de la isla. Creo que si alguna vez salimos de aquí, será gracias a él. Gracias, ¿eh? Matías no nos trata bien. Controlamos las armas y la comida. Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla nos pertenece. Y decimos que el destino de los nuevos supervivientes. Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros. Somos los amos de esta puta cárcel. El mejor trabajo. El grupo ha creado a Matías, los Solari. Parecen prisioneros peligrosos y sedientos de poder. Estos sujetos son los que tienen a nuestra amiga. No acuerdo cómo se llama, pero. Uy, ¿qué es eso? Esto es venenoso, supongo. Okay. No one lives. No de vida, sino de que se vaya. Ok. Okay. Gracias. Más quería explotar esa cosa porque sería cool. Ahí está, piezas. ¿Qué es esto? Tenemos que quemar eso, no sé por qué, pero. Ah, porque son malos. Por aquí hay algo para quemar, ¿no? Para agarrar fuego tan siquiera. Junta esta cajita. Poca experiencia también. Gracias. Ok. Fuga para acá. Quemamos esto. Simbolitos de la reina, quién sabe qué. No creyente. Es un desafío. Entonces vamos a seguirlo. Menso. Okay. Salió acá, ¿no? Okay. ¿Hay alguien aquí? Parece que no. ¿Qué hago con esto? Oh. Left trigger, esto lo quemará. Pues no lo quemó. No sé por dónde tirar esto. A ver. Ya no puedo salir de aquí, entonces tengo que hacer algo con estas cositas. Si no, se me ocurrirá algo después. Ah, ok. Al vidrio. Nada, las otras cosas, ok. Ok. No one leaves. A ver. Sí, estoy tratando de quemar eso, pero no puedo. Bueno, pues de todo modo lo puedo escalar, ¿no? Supongo. Entonces, ¿para qué me pueden hacer eso? Hay que tirar esto. No sé para qué sea, pero. Fuck it. What the hell? I'm gonna watch you die
Chéquense, chéquense esto. Bien poderoso. ¡Boom! Les dije que soy bien poderoso. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ya tengo una bar. ¿Se llaman bar, no? Creo que sí. Suficiente. Y vete al infierno. No van leaves y un avioncito, ok. ¿Qué es esto? Otra. Informe expedición. A pesar de perder dos cargueros en la tempestad, la expedición ha llegado a tierra. Hemos montado un centro de comunicación en las montañas y estamos construyendo una base costera. Las primeras inspecciones indican que existen varios lugares en los que podemos excavar. La isla es mucho más grande de lo que pensamos y encierra siglos de historia. Identificar la procedencia de las tormentas será una larga y ardua tarea, pero si lo logramos, no hay duda de que nos alzaremos con la victoria de la guerra. Científico, proyecto secreto, un informe de campo de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias del eje vinieron a estudiar las tormentas. ¿Qué averiguaron? Otra de ciencia. Ok, aquí ya no podemos como encender nuestra fogata, ¿verdad? A lo mejor por acá sí. Venimos como por acá y luego venimos para acá. Las quiero hacer eso del... ¿Cómo se llama? De quemar esa cosa. Porque ya te, pues, tomamos una, pues ya las demás, pues órale. También de una vez, ¿no? A ver. Estaba entrando por acá. Y luego para acá. No, para acá. Ahí está. Fugation, ya está eso. Dos carteles de 5 destruidos. En este lugar o de la isla entera. Porque estaría chido si fuera de la isla entera. Esto me recuerda mucho a la serie de Arrow. Vato, yo jugaba Call of Duty profesionalmente. Bueno, no profesionalmente, pero sí jugaba bastante. Up. Es que no juega con el Xbox, juega con el PlayStation. Entonces lo compu, sí, pero con un control del Xbox. Ya, gracias. Esto y esto y esto. ¿Y cuál es la dirección? Ok. Prefiero el arco por el momento. Tengo mala puntería en eso de... No esperaba lo del S. Ahí está, gracias. Embrace the flames. A ver qué hay arriba. Arriba debe haber algo. ¿Puedo entrar arriba? No, ok. Tal vez por acá. Hay una rampa, sí, sí, sí. A ver qué hay acá. Ah, aquí está en el kit de lo suyo. Ahí está. Unos cuantos restos más. A ver, ¿tú qué traes? Ah, ahí debe haber algo escondido. Embrace the flames. Un campamento. Perfecto. Y para acabar este video de una vez, lo estoy haciendo como en secciones de una hora, más o menos, porque no quiero que mi compu tampoco tenga tanta, guarde tanto video, porque no está tan chida. Vamos a hacer esto nomás de las series primero. Luchadora, tolerancia al dolor. Tolerancia al dolor, eso sí. Eso me aumenta el daño que puedo recibir antes de morir. Trucos sucios, eso no me importa mucho. Pero si lo de saqueo. Consideras munición adicional a descubrir el bosque. Coleccionista de huesos. Restos adicionales. Si saqueas munición cadáveres de animales. Aumentas creadora.
Okay. Cazadora, disparo certero. Capacidad de carga. Más municiones. Y esto. Cantidad, pues. La mayor cantidad posible de. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar acá. No, aquí no. Aquí es curtidora, ¿no? No me acuerdo cuál es curtidora. ¿Qué dice ahí? Domina tres habilidades para desbloquear el rango 2 curtidora. Ok, entonces vamos a agarrar este de acá. Me gusta más este, municiones. O este, de restos adicionales en las cajas. Y este de acá, región punto de habilidad. Ok, no puedo, ok. Ahí está eso, y ahí está eso. Vamos a mejorar un viaje en, ¿cómo se llama? Nuestras armas. Al arco no le puedo hacer nada ahorita, no. Al, ¿cómo se llama? Al pico tampoco, no. Y dar mejoras, ya no se puede mejorar nada. No, por el momento no. Supongo que después nos dan un arco mejor. Me gustaría tener un. Puedo tener aquí freno de boca. A ver qué es esto. Permite un modo de disparo alternativo de 3 balas. Aumenta la capacidad del cargador. Retroceso equilibrado. La presión aumenta el daño. Este sí me gusta. Que esté más bonito. Presión de disparo. Este también se ve chida la pistolita. Y. ¿Qué es esto? Muy disparo rápido. Eso no me interesa mucho. El otro. Probablemente sí. Su fusil. Aumenta la capacidad de balas. Cargador. Expulsor pulido. La cadencia de tiro. Oh, culata. Estabilizado. Creo que. Ah, sí, lo dejaré por mientras. Les espero que os haya gustado el video, los videos. Si les gustó, por favor, den like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos al siguiente episodio de Tomb Raider. Hasta la próxima. Bye.